Antes de comenzar el video, les quiero recomendar esta nueva aplicación que se llama BetSim, donde puedes apostar gratis al fútbol y por otros deportes que más te gusten. Por ejemplo, aquí tenemos el partido del Barcelona contra el Inter. Puedes apostarle al resultado final, a doble oportunidad o a los goles, como tú quieras. Si eres bueno apostando, puedes reclamar los premios que están en la página web betsim.net, donde hay premios como dinero en PayPal, computadoras, celulares, consolas, entre otros. Solo necesitas descargar la app para empezar a apostar y ganar. Te dejo el link en la descripción de este video. Y muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Rick Fútbol. El día de hoy tenemos noticias interesantes para todos aquellos aficionados del equipo de las Chivas. Y es que bien, se sigue con el tema de la negociación Chofis y la negociación Jair Pereira. Pero bien sabemos que estos jugadores estuvieron dentro de un momento dudando si querer quedarse o salir del club. Finalmente la directiva ya ha tomado ciertas decisiones y ha dicho que estos jugadores deben retomar el contrato, deben hacer un nuevo contrato y seguir en el equipo de las Chivas. Pues bien sabemos que son jugadores que tienen nivel futbolístico, que son jugadores los cuales pueden aportar realmente muchísimo a la plantilla y que sería difícil encontrar a otros en su posición de salir del club. Sabemos que Chivas es un club que solamente juega con mexicanos y eso hace un poco más complejo el poder llegar con nuevos jugadores al equipo del rebaño sagrado. Así que esta ha sido la razón por la cual el equipo de Chivas ha optado a renovar los contratos de ambos jugadores para finalmente tener una plantilla donde los incluyan a él. Sabemos que este plantel está a punto de llegar al Mundial de Clubes, por lo cual necesitan 23 jugadores que lleguen a tener un buen nivel futbolístico y poder disputar el Mundial. Así que bueno chicos, esperemos finalmente estos jugadores puedan demostrar su nivel en la cancha, puedan renovar el contrato lo más pronto posible para después hacer un gran papel con el equipo. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Ricky Fútbol, hasta luego.